Vamos ya con lo que se viene en un partido de fútbol un tanto accidentado. Usted lo va a estar observando en las imágenes. Se enfrentaron aquí en Central, el local con Atlético de Pilar. En el partido de ida, que había sido jugado en la cancha de la gente de Pilar, el resultado había sido 0-0. Fue un partido intensamente disputado, tuvo incidentes al final. De todas maneras, no se abrió el marcador y por lo tanto también al terminar 0-0, pero en este caso particular, Central tuvo la ventaja deportiva y eso le permitió continuar para la otra fase, que sería los cuartos de final, donde se va a enfrentar con Juventud de Esperanza. Aquí es el momento que es uno de los jugadores de Pilar es expulsado, lo que de alguna manera generando un poco de rispidez en el partido, ¿no? Lo cierto es que se estaban jugando minutos adicionales cuando va a venir una jugada un tanto polémica, por lo menos para la gente de Pilar, ¿no? Es decir, en definitiva, vamos a poder observar en las imágenes que lo que reclamaba la gente de Pilar no era lo correcto. Aquí vamos, el partido, ya reiteramos en el tramo de alargue, que ya han jugado 4 minutos aproximadamente, había otorgado de adicional el árbitro, cuando se va a producir una jugada que en instantes va a venir. Aquí está, se observa, la gente de Pilar reclama penal, pero si usted lo observa detenidamente, le pega en el pecho al jugador de Central. El refere, el árbitro del partido, deja que continúe la jugada y la gente de Pilar, bueno, esto le significaba que iba a quedar afuera y en definitiva quedó así. Acá es el momento en que ingresan gente que estaba en el banquillo de Pilar y aquí vienen los incidentes que se produjeron oportunamente. Ahora quedó perfectamente demostrado, usted lo puede observar nuevamente después si así lo desea en la página de Info Regional, de que no le pega en la mano, le pega en el pecho. Y todos estos son los incidentes posteriores que se originan por motivo de que la gente de Pilar reclamaba penal. Terminó 0-0, pero significó que Central pasó a octavos de final. Es decir, pasó a cuarto de final. Esto lo que se estaba disputando era octavo de final. Los incidentes siguieron, pero nada grave. Fue todo controlado perfectamente por la autoridad policial. Lo cierto es que Central le toca en cuartos de final con Juventud. Aquí ya es cuando expulsa a otros jugadores. Al jugador Manacero fue expulsado y después fueron 7 jugadores informados. Central en la celebración de lo que significa el pase a cuartos de final. No pasó a mayores realmente, todo lo que tiene que ver con un partido de fútbol,
donde, bueno, pero queda perfectamente claro, ¿no? La imagen demostrativa de que no existió como.